Lo más bonito que tuve en la temporada pasada fue el viaje que hicimos a Aspen. Aprendí muchísimo, me divertí muchísimo. Fue una oportunidad para estar sola, para conocernos mejor. Y estoy muy agradecida con la vida porque me llevo muy lindas amistades de este reality. A la primera que quiero ver es a Niurka. Me da muchísimo gusto el éxito que está teniendo con todos sus proyectos, con todos sus negocios. Y porque está muy ocupada no le he podido ver. Así que ahora estoy muy contenta de que finalmente esté en Los Ángeles para llevármela a comer, llevármela a cenar y para ponernos al día en todo. Con la que sí tengo un disgusto, una diferencia, que fue una sorpresa muy desagradable y jamás me lo esperé de ella, fue con Luzelva. Yo pensé que era una mujer íntegra, pensé que era una mujer que por su experiencia y la vida que ha tenido era de una sola pieza y me di cuenta con mucha tristeza que no. Definitivamente les comparto con toda la honestidad del mundo que lo peor que me pasó en la tercera temporada es la experiencia del picnic. Nunca me imaginé que llegara una olla horrible de frijoles por arriba que me echó a perder un vestido y unos zapatos que me encantaban y lo desagradable de la experiencia de ver que alguna de las chicas podía salir lastimada y verlas pelearse como animales, pues fue muy desagradable. Y en esta temporada quiero construirlo todo en función de mi relación y mi contacto con la gente, con la familia mexicana, con el público hermoso al cual le debo mi corazón porque gracias a ellos tengo una carrera. Centrada he sido siempre, íntegra he sido siempre, no cabrona, pero sí el que tal vez me encabronaré un poquito más rápido que en la temporada pasada.